van a creer donde me encuentro, conchetumare. Estoy, adivinen, en La Serena, weón. La mejor discoteca de La Serena, que se llama Arcángel Discoteca, obviamente. Y a continuación, yo esta noche no me voy a encontrar sola porque estoy acompañada de grandes travestis de acá de la... No sé, es que no sé cómo decirle, porque de día son como los caballos, pues, nada. De verdad, voy a presentar a la caballo más loco de este local, por supuesto, conocidísima y queridísima por todo el público de La Serena y de Arcángel. Quiero que le brindemos un fuerte... Yo la conozco cuando este culiao era hombre y jugaba a la pelota, debo decirlo. Yo lo conozco de ahí, cuando una vez se culió a un amigo mío que iba al auto, ya, filo. Vamos a descender con un fuerte aplauso y recibirla acá en Arcángel, el discoteca, el segundo capítulo, de porque ustedes lo pidieron, a la señorita Coté Donoso. Mira como que nos pusimos de acuerdo, perdona. Mira qué lindo el caballo, me gusta. ¿Cómo está ahí? Bien, pues, Juan, y vamos. Sí, feliz de que esté compartiendo en mi segundo capítulo ya con gente de afuera, internacional como tú, pues, weón. A morir, pues, encima la gente a morir de La Serena, ¿sí o no, chiquillo? Sí, yo le he pasado regio ya, debo decir, en las casas que con Dedo Donoso ya me llevaba a algunos lugares a comprar churri y todas esas cosas que venden acá, por supuesto. Me llevaba a una weá que creo que donde se cayó la Victoria Letelier y nos vamos por ahí para abajo, la maricona. Al puerto me llevó, y donde fuman unas cosas que son como raras, porque vienen como en un papel blanco y es como una tiza molida. Y después como que le eché una pipa y la prendí y la hacía así, y que hay así. Una, y no reaccionáis, pero con un vinito tinto a mi prima se le pasa a todo, weona. Sí. ¿Cierto? Obvio, pues, weona. Qué regio. Oye, weona, me encanta estar acá en La Serena compartiendo junto a todos ustedes, weona, porque debo decirte algo. Acá en La Serena me gusta porque no nos sentimos tan discriminadas, weona, como en otros lados. Acá ya la gente asume que todos ustedes son, pero... ¡fuertes! Weona, no, que se gusta aquí la gente diferente. Ay, weona, acá la gente no le llama por el nombre, le dicen Mr. Músculo de lo fuerte que son, weona. ¿Dónde está? Te lo juro. No, en cambio, Santiago, weona, es wea más rara, como lo que me pasó una vez a mí con un... Conocí un hombre... No era nano, era pequeño. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? El que medía como... ¿Cómo así? Era un poquito chiquitito, yo estaba con una amiga mía... Que no voy a decir su nombre, pero ahora tiene tetita. Y weón, y de cachai que el enano, de repente lo estábamos mirando nosotros y dije a la Cassandra. Ay, amiga, perdóname, dije que no iba a decir tu nombre, perdóname, ¿qué? No importa. Y yo le digo a la Cassandra, baraja cuida, le dije yo, mira el enano. Y el enano andaba vendiendo rosa y se acerca a mí, cachai. Y más fatal, weón, que el enano a pesar, mira, chico. Y más encima era gangoso, conchetumare. Gangoso el enano culiao, niña, se acerca al lado mío. Y el enano andaba vendiendo rosa. Y se acerca al lado mío y me dice... Y bueno, y le digo, ¿qué? Hola, ¿me compras una lota? Y yo le dije, no, yo no juego a la lota. Y me dice, no, ¿me compras una lota? Y la Cassandra dice, niña, ¿quiere que le compre una rosa? Ah, ¿me compra una rosa? No tengo plata. Y el hombre me dice, ¡uy, que estoy linda, molinita! Y yo le digo, ¿qué? ¡Uy, que estoy linda! Yo decía, que fatal, weona, enano, y más encima gangoso, es para matarse, conchetumare, que fatal. Y el enano me seguía hablando y yo le decía a la Cassandra, niña, dile que no me hable, que me distrae. Y el hombre me decía, ¡uy, qué linda, molinita! ¡Qué linda, morenita! Y la Cassandra me decía, ¿viste? Te encontró linda, morenita. Y yo le dije, no, weona. Y el hombre me dice, tengo un vino. Yo le digo, ¿qué? Tengo un vino. Y el hombre tenía un vino, weona. Y yo le dije, ah, regio. Un vinito a morir, regio. Y la Cassandra me dice, weona, yo tengo un pito. Yo le dije, ya, conchetumare, un pito y un vino, weona. Aquí se armó la wea y un enano culiao gangoso, perfecto. Dije yo, weona, a morir, weona. Y nos fuimos a tomar el vino con el enano culiao. Obviamente yo no íbamos a ir caminando con el enano porque si íbamos a demorar mucho, weona. Yo me le echó a la espalda como boliviano, weona. Así, weona. Y llegamos, weona, y yo lo pongo y lo siento arriba de una banca.
Y de repente, bueno, empezamos a fumar el pito con la Cassandra y yo le digo, ¿cómo tendrán el pico los enanos? Incluso no me puedo decir. Si una tampoco quería verle el pico al enano, te lo pide una bola y te... Y tú pensás, pues, ¿cómo tendrá un pico un enano? O sea, yo te veo el pico tuyo y es enorme, entonces, ¿cachai? Yo no sé, pues, weón, le dije, ¿cómo tendrá un pico un enano, weón? Y yo le digo a la Cassandra, ¿tú sabes cómo tiene el pico los enanos? Y me dice, no, ¿y tú? Tampoco. Y yo le dije, hoy deberíamos vérselo nomás. Y la otra me dice, ya, pidámosle vino. Y le damos vino, y ni siquiera alcanzamos a decirle que queríamos verle el pico, y el ano me dice, húmedo. Y le digo, ¿qué? ¡Húmedo! ¿Qué? ¡Húmedo! Ah, ¿tú quieres que yo te succione el aparato reproductor masculino? Me dice, no, húmedo. Ah, ¿tú quieres que yo te lo... ¡Upe! Y me dice, y yo le dije a la, ¡ay, qué fatal, conche de tu madre! Yo se lo chuparía, pero que quiero, quiero verlo. Yo le dije, ya sácalo. Weón, y cuando el enano fue a sacar el pico, weona, como que se bajó el cierre, niña, y le saltó la callampa y fue ¡pa! Weona, yo seguía viendo el pico para allá, para allá, para allá, para Plaza Italia, para quedarnos en la casa de tu madre. Yo dije, no, el medio pico. Esto no se puede pasar, weona, porque el medio pico. Y de repente le dije a la Cassandra, ya, tú no enjuagáis. Y yo lo chupo. ¿Me entendí? No. Cuando tú te das a un hombre, ¿cómo sabís, weón, si está limpio? Tenéis que enfocarlo de alguna forma. Mata. Por último le tiráis un pollo, ¡pa! Y lo limpiáis con el vestido nomás, weón, ahí se acabó la weá. O por último, no sé, niña. Yo siempre ando preparada y ando con toallitas clorogel acá en la teta que día. Entonces cualquier weá yo saco una toallita de cloro, weón. Claro que te arde el hoyo, weón, y a morir. Y de repente le digo, ya, yo le voy a chupar el pico al enano. Regio. Weona, y como era gangoso el culiao, me distraía, weón, y me decía, ya, púmelo. Yo decía, ya, yo te lo voy a chupar, pero por favor, no me hablí, weón, bueno, porque sabes que si me habláis me distraí. Y me decía, ya, púmelo. Decía, que me sabe el enano culiao, weona. Yo le dije, ya, te lo voy a chupar, pero no hablé. Y empecé a chuparle el pico al enano, weón. Y el enano empezaba. ¡Eh! Y le decía, mentira. Y le decía, chapo niño, deja chupártelo callado, no me apliques, distraí. Y seguía yo. Y de repente, bueno, empezaba a chupar y el enano. Parecía camión de bombero el culiao, weona. Y yo decía, ¡ay, qué rabia! Yo le decía, chapo niño, déjate de hablar. Y le pegaba el pico y me daba rabia, weona, y decía que acabe y luego el enano culiao también. Y el enano me decía, no me lele, me lele. Y decía, oye, enano culiao, qué rabia, que rabia así, weona, porque con tremendo pico por último, weona, me hubiese hecho una fajita, weona. Y yo de repente le digo, ya, no me hables, si no, esta wea quedó hasta acá, mijo. Y empecé a chuparle, weona, el pico y no me hablaba, solamente así. Yo decía, mentira, que en cualquier momento voy a matar a este culiado de mamá, weona, de un ataque al corazón, de nada. Y weona, yo de repente empecé a decirle, ya niña, tiene que acabar, weona. Y yo dije, no importa, rápido, empecé a pescar, rápido. Y el hombre empezó, y yo empecé a pasar rápido, y cuando ya no me empezó a sacar, y sin querer, weona, le hago tan fuerte, pa, que le corté el frenillo. Weona, el hombre enano culiao me miró y me dijo, oye, me dolió maraca culiao. Yo lo miré y dije, sí, pero te hice hablar por culiao. Yo tengo una historia que te pasó acá a ti, porque creo que tú te fuiste a tu casa así algún día. Ay, qué mala, ¿cómo me pasa, culiao? Cuéntalo nomás, cuéntalo, ¿por qué te fuiste así? No, lo que pasa es que yo soy re carretera, ¿para qué? ¿Sabían? ¡Sí! De contar que estaba, yo no voy a decir el local porque... No, no vi el caso. Ya, claro, estaba en Coquimbo, yo contar que me fui a carretear por de jueves, viernes y sábado. Ay, ya, poquito. Poquito, claro, y ya el último día, más encima toda la semana fumando marihuana como enferma, tomando. ¿Fumar marihuana? Oye, a veces. Ay, a morir, me gustaría probarla algún día. ¡Sale! ¡Oh, qué consumo, padre! Día puro carrete y fumar. ¿Ya? Te conté que ya el último día me dijeron que te quería un copete
Bueno, y en el último ya me lo tomé y me puse así porque estaba en el mesón del local, me senté así. Con el rato subiendo con una amiga, con la Brenda. Te conté a mis amigas, vámonos, huevona, porque ya es la hora que teníamos que irnos, pues. Yo le dije, ya amiga, ya vamos. Dice, pero bueno, párate, muévete. Pero te faltó un argumento de historia. ¿Por qué tú estabas ahí tan pensativa, estabas ahí tiesa, así como dura? Estaba dura, pues, huevona. Ah, tú ojalá igual. Papá, te sabía de todo, huevona, de todo. Ay, huevona. Te conté que estaba así, la Brenda me dice, ya niña, vámonos, vámonos. Yo digo, huevona, no me puedo mover. ¿Cómo no te voy a poder mover? Y me empezaron a mover las piernas, así, huevona. Ya no te paras, me pararon, pues ya vamos. Boté, baja la mano, me decían, weona, no puedo. Me decía, yo no puedo, me había dado una parálisis de lo dura que estaba. Llegué al hospital y me inyectaron una weona en la mano y después así. Pero tenía todo esto morado, pues weona. Bueno, ya, pero imagínate la parálisis, dale gracias a Dios que no quedaste como la Lady Croy, pero la imagínate, weona, es como que cuando te va a estar al aire, cuando te vaya a bañar. Oye, esta noche no nos encontramos sola, maraca culia, pues. Porque como la... ¿Quieres un copete? Ya. ¿Te puedo servir un copete? ¡Sí! Porque esta noche, obviamente, estamos auspiciados por un gran ron. Ahí. No, policía, vamos a poner la cara tuya, weona. A ti, ya. Regio. Pero antes, para que ella nos brinde con nosotros, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Hermosísima, por supuesto. Realmente maraca como ninguna, porque esta sí que es maraca. Esta es maraca. Esta nos dejó negra, como persona de africana, las dos, weona negra. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a ella, la estupendísima. ¡Lía! ¡Lía! ¿Una amiga? ¡Hoy estamos listos para el partido! ¡Ay, weona! ¡Hoy de blanco te parecía el doctor Simi, conche tu madre! ¡Estupendo! ¡No, eres elevadora redonda antigua! ¡No, tan antigua! ¡No, para coger eso ahora! ¡Oye, qué regio! ¡Fuerte el aplauso para la Lía que nos va a hacer! Pero antes de seguir te voy a hacer un copetito a las dos, ¿ya? Así que mi camarita amiga, por supuesto. Porque... No hay hielo, con chico. ¡Ay, qué pobre! ¡Pobre, huevo! ¡Voy a buscar hielo! ¡Niña, trae hielo! ¡Por último! ¡Esto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Ya. ¿No estamos? Nosotros deberíamos tomarlo por último un cortito así. Bueno. BTV y Exburdel Producciones presentan Porque Ustedes Lo Pidieron, el primer programa online de Francisca del Solar. Disfruta cada semana con entretenidas historias y concursos. Lo mejor está comenzando. No te quedes fuera. Todos los miércoles desde las 23 horas en Exburdel, Bombero Núñez 130 frente a Bunker Discotech. No lo olvides, tienes una cita con Francisca del Solar porque ustedes lo pidieron. ¿Quién tiene un cigarro que me dé? Porque voy a hacer, obviamente, te voy a leer el futuro a los conchos de madre. ¿Dónde vendrá la otra maraca con los hielos? Vamos a estar más seca, weón. Voy a comprar el Luigi. ¡Ay! Acá llegó mi mamita. Oye, te estábamos esperando porque tú, como reina indiscutible del alcohol en Chile, tienes que tomar. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Mira, la gente con conchos de madre lo pide. Puro. Puro nomás, weón. Yo como psíquica les voy a adivinar a ustedes el futuro, ¿ya? O lo que tienen, ¿ya? Voy a empezar a fumar un poco. La hermana Peña. Sí, totalmente. Niña. ¿Qué? 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 ¿Qué?
como Carlos Pinto, mira. Tú estás atrapado en un cuerpo equivocado. Veo algo que te cuelga, pero está seco. Lo vi seco hoy día en la tarde. Te vi el pelo a cabello cuando te bañaste. Esto es para ti. No grites, las vírgenes no se queman. Cuando pasé por afuera del cementerio y los gladiolos te miran y te dicen, te queda poco. ¿Por qué ser amiga? No sé, amiga. Porque vos algún día vaya a morir como la Amy Winehouse, conchetumare. Yo creo que te van a encontrar. Te van a encontrar como la Whitney Houston, tapada con latas de cerveza, conchetumare. Inyectada, weona, y dura. Y como la estatua, weona, y sin moverte así, que te van a decir, ¿cómo te sentís, prima? Y tú vayas como la cueva y... Como muñeca, que te vaya a cerrar, conchetumare. Deberíamos dejarla muerta, pero así que se vaya para el lado. ¿Sí? Eso, conchetumare, sería. Chao, vamos a hacer un brindis. Ya, bueno. Ya, no, tengo la mano limpia, me masturbé recién, ¿ya? Me masturbé recién. No es chiste, ¿eh? Ya. Yo le voy a hacer un trago súper suave, ¿ya? No, para que la gente vea en sus casas que nosotras no somos alcohólicas. Que esto es parte de la producción, simplemente. Ay. Ay, weona. Weona, me acuerdo cuando una vez me miaron adentro. Oye, ¿nunca la has meado adentro? No. ¿Y nunca te han tirado un pollo en el hoyo? Tampoco. Weona, el pollo sale caliente, pero cuando llega al hoyo ya llega helado, weona. Ya, ahí sí. Vamos a brindar, viejo, quítate el delantal que tenemos casa nueva. Ya. Obviamente, ay, pa... ah, pero es que el hielo con weona. Este para ti, por weona. Estamos auspiciados por Tommy Cole. La weona está. Le sacamos esto porque nos pagan auspicio por esta wea. Pues weona, con wea nos pagan a nosotras, weona, con un completo y una cerveza estamos pagados. No es. Escuchan. No, pero a ustedes acá en el canje por los 500 mil pesos que les pagan diario, weona. Escuchan al señor de rogar. No, pero ya estamos bordeando eso. Sí. Me gusta, me encanta el canje porque acá toda la gente roba. ¡Te robaron la cama! ¡La que cachó! ¡Cachó! No, y se la había robado a la señora de la cocina. ¡La señora de la cocina la vieja! ¡La vieja tiene baña! Ya. Toma. Ya, ¿viste, papi? ¿Ya que estáis? Vamos a hacer un salud, chiquilla. Obviamente, vamos a descubrir el mejor africano. Ay, pero me sale, pero me sale. A ver, mira, espera. Oye, mira, mira, mira. ¡Ay, peor! Esa es la demostración. ¡Ay, estoy hablando como payaso! Esa es la demostración. Esa es la demostración, ya. A ver, vamos. A usted cago un grifo, no te agarra un vaso. No se te va a caer los dientes adentro. Se te va a caer el diente adentro al vaso, conchetumare. Ya, tómatelo al seco nomás. Un saludo, obviamente, por el segundo capítulo. Y estar acá grabando directamente en Arcángel, la Serena, recuerden, la mejor disco de esta, y se llama Arcángel. Salud, chiquilla, por ustedes, por supuesto. Salud, porque se viene una invitada realmente especial. ¡Fuerte el aplauso! Oye, no, disfrútalo. Dame fuerte, no estoy acostumbrado. Ya. Vamos a presentarla, ella se autodomina, una persona muy especial. Todos dicen que ella es especial, sí, ella no es tonta, pero tampoco es buena. Obvio, si la buena se hace la loca, nada más calladita. Es más, tengo, me avisan por el sonoprom que la vinieron a ver en el día de hoy. Sí, andaba la cámara Coquimbo. Mira que Coquimbo andaba. ¡Asesina! ¿Ah? ¡Ah! Mentira, ven, dilo a la cámara. Ah, no, espérate lejos, dice te voy a abrir la barba y el... Mejor,
Vaya, 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 no, maraca con cheto, vaya, encima que ustedes afectan con güey, que son las Julián. Ya. No, aquí la voy a quedar. La canícula tiene problemas de pelo. Aquí nadie tiene problemas de pelo. Vos te parecía. Sí, hombre, te parecía el Pablo. Más muy bueno. La Julián tiene la barba hasta aquí, weona. Es mentira. Ay, mira, el cabello no tengo pelo ni porque yo no me afeito. A mí me afeita Bárbara Blay. Ya, ahora sí, dile a la cámara que iba a decir. Ah, ya, no, que el hombre que vino a ver a la Titi se llamaba Braulio. Se llama Braulio. Ya. Parece que está adentro esperándola. Pero la invitó a comer, después la llevó a Coquimbo y después se la llevó a la playa culiá. Ay, Titi, que así bien la weona maraca culiá. Gente en su casa, vea que la Titi no es la inocente paloma con la que ustedes suelen conocer. La Titi se hace la weona. Pero ¿cómo se hace? La weona. Y la vamos a presentar, obviamente, como corresponde. Déjate tomar, alcohólica culiá. Por eso la gente dice. Por eso la gente dice, Arcángel Discotec. ¿Queréis tomar? Júntate con la Cote. Todos dicen, dicen, ¿queréis fumar marihuana? La guía vende. Puta la wea, weona, qué rabia. Ya. Vamos a presentarla entre las tres, por supuesto, con un fuerte aplauso del público a la señorita Titi Bernal. Pero este, ¿quién lo tomó? Nadie, la que te veis linda. Ah, sí. Con la bufanda de este parecido, una bufanda blanca que parecimos la crema, weón. Ya, así como al seco. Ay, que te veis, me dejé a ti, te estoy tan cambia. El amor llegó a ti. Cuéntame una cosa, ¿verdad? Espérate, que se está ladeando el barco, vos ponte allá. Que quiero ver a esta, que está la que más. La más diabla. Oye, Titi, ¿verdad que estáis comprometida? No, todavía, como en un día, no. Ay, ¿cómo yo en media cuadra ya he chupado tres pico, weona? ¿Cómo vos no vais a comprometerte en una cuadra, weona? No, pues hay que conocerse. ¿Sí? ¿Y tú te conoces? Ah, sí, yo me, o sea, yo me conozco a mí misma desde que nací. Ya, pero hay que conocer a la otra gente. Ah, ¿y la otra gente que queréis conocer está aquí? Ah, no sé. ¡Es una sorpresa! ¡Ah, está! No, es cierto, pero... ¿Quién? ¿Cuál es joven de rojo? No. ¿A cuál? No. ¿A ver? Me dio miedo. Pues bueno, yo creo que dijo el hombre, no, weona, con cuatro culiados así, no quiero nada. No. Pero no importa, Titi, que la gente sepa en su casa que ahora es una mujer soltera, ¿o no? Sí, soltera, siempre. Y con gato, weona. Ah, con gato. Sí, ahora en este me llegó un WhatsApp de él. ¿Un WhatsApp de quién? Del gato, po. Ay, qué enferma, culia, ¿cómo te va a hablar por WhatsApp el gato? Sí, pues sí, marca ahí con la uña. Ay, no, yo creo que vos fumaste marihuana antes de venir. Porque eso, weona, me gustan los gatitos, sí. Lo malo que tienen muchas espinas en la tula. Por eso es que cuando el gato se culia a la gata grita ¡Kiau! Weona, como histérica, weona. Es como cuando... Yo creo que la gata es menos dolorosa que cuando va un testigo de Jehová, un evangélico, weona, a predicar la palabra justo, weona, un día domingo, cuando una llega a carretear con chetumare. Bueno, la gata no, de ¡uy, qué rabia! Y lo primero que una siente a lo lejos, la mandolina. Una dice, weona, uy, weona, te poní los audífonos, cualquier wea. El otro día fueron los testigos de Jehová y unas más encima, weona, una caliente, siempre elige la pieza que dé la ventana para la calle por si pasa un hombre. O para entrarlo, calladita. O tú sabías, por algo te robaron el microondas. Acuérdate que ya me contaste que cuando ¡ya! ¡Ah! Yo no quiero saber nada. Titi, ¿cómo estás, amiga? ¿Sabes lo que hace la pancha? ¡No! No lo digas, no digas que yo tengo hijos. No, no, ¿sabes lo que hace la pancha cuando los rotos la van a buscar? ¿Te golpean la ventana? ¡Sí! Ya le pasa un cigarro, espérate, saca el cigarro. Ah, iba a llevar una luquita por si acaso. ¡Ah! Negra, pues no me está dejando negra. No, ya, pero no importa. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste cuando la llama? ¿Cuántas lucas? Ah, como le decían. Goyo. ¡Goyo! ¡Sana! Sí, Goyo. Soy loca y en mi casa sí. Hasta mi mamá me dice pancha, weón. Mentira, te dicen Goyo, ¿por le das ahí la luca? No, incluso te digo, weón, ese día que llegó la testigo de Jehová, weón, pero en la puerta de mi casa, weón, gritaba, ¡aló! ¡Aló! Y como que parece que uno, weona, no le abre la puerta, como que le entra más el odio. ¡Aló! ¡Aló!
Y hasta que una se asoma y me dice la comida si yo tiro el color el ventanal de mi casa. Y yo le digo, ¡sí! ¿Qué querés, weona? Y me dice, le traigo un mensaje de Jesús. Y yo la miro y digo, dile que me lo manda al Face. Weona. Y la mujer me dice, no, si le traemos un mensaje de Jesús. ¿Lo tengo en Twitter? Y me dice, sí, sí, amigo suyo, si por algo me mandó. Weona, y cuando la mujer entró a mi casa, weona, se sientan calladitas, ellas no le dicen nada a nadie, calladitas se sientan y sacan su atalaya y toda esa cosa, ¿cómo se llaman eso, Titi? Las buenas nuevas. No, weona. Sí, dice que yo le traigo las buenas nuevas. Entonces, ¿pero son buenas las nuevas? Porque tengo una vieja que es más mala. Le llaman a la entrega. ¡Ay, no, mentira! ¡Conche, tu madre, tómate un poco de trago! ¿Y el mío? ¡Acá está! ¡Acá está el tuyo! ¡Ay, weón! ¡Ha puesto el aplauso para ti, Titi, weón! No toma conmigo acá. Weón, no toma conmigo acá porque weón es capaz que, no sé. Yo creo que... Porque ustedes lo pidieron, le da la cordial bienvenida a Arcángel Discoteca La Serena. Abierto de miércoles a sábado. Cada noche promociones en barra y un espectacular show a cargo de la incomparable Donna Morell. Invitados de lujo desde Santiago y el mundo. Entra en la magia que solo Arcángel tiene para ti. Traiciona tus miedos y disfruta del cielo como solo un Arcángel lo puede hacer. Almagro 735 entre Cienfuegos y Rengifo. Arcángel Discoteca La Serena. No, de más weones que quedó más bonita.
No, sí. No. Ella se saca la peluca, pero queda ponérselo hasta aquí, weón. Ya, tú haces la lía. Así, ¿verdad? Que ella tiene, no tiene. Oye, problema de pelo. No tiene nada. Esta semana, por supuesto. Te vas a revertir. La culiada se deja de pilar una semana. La concha su madre se traje la Lady Gaga que se desmayó. Sí. No me gusta esta weona. No, si me dio calor. Una serietita, no digo nada. Esta como que hija de puta. Oye. Recordarles, chiquillos, que obviamente estamos haciendo una sección de nuestro programa que se llama Travestis Extremas en la Calle, por supuesto. Esta semana tuvimos el placer de ir, weona, la pasamos realmente increíble en las calles de acá de la Serena grabando. Obviamente, ¿cómo la pasamos, Lía? Ahora la pasamos a morir la gente, pero... Realmente presenten la nota que se viene a continuación, obviamente, porque este es el segundo capítulo de Porque Ustedes Lo Pidieron. La segunda sección de nuestro programa que se llama Travesti en la Calle, acá en La Serena. Hola, soy la Domi y los quiero dejar a todos invitados este sábado 10 de noviembre, porque voy a estar en la mejor discoteca de la cuarta región, Discoteca Arcángel. Voy a estar actuando junto al Team Arcángel y junto a Donna Morel. Que les mando muchos besitos, los espero a partir de la medianoche en Almagro 735. ¡Chao! Bueno, estamos de acá de La Serena, obviamente, para vivir un segundo capítulo de Travestis Extremas en la Calle. Obviamente, La Serena, la mejor ciudad, la más bella de todas. Y estamos aquí, obviamente, para nuestro segundo capítulo. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Están nerviosas? Nerviosa. La vamos a pasar realmente... Debo decir que la vamos a pasar realmente increíble todas. Weona, esto se viene a morir. Esta weona ya está borracha, pero da lo mismo. Como se pueda, por supuesto, para vivir este segundo capítulo de Travestis Extremas en la Calle. Junto al mejor programa que la va a llevar en internet y la va a romper, que es Porque Ustedes Lo Pidieron, junto a Francisca del Solar. ¿Estamos dispuestas? ¿Estamos listas para todos? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo me hace la camarita? ¿Estamos listas? Regio. Regio. Oye, ¿por qué no nos ayudan a bailar el arroz con leche en una ronda? Por favor, una prueba para internet. ¿Cuatro personas? Ayúdenlo, tenemos cuatro. Porfa. Ay, ayúdanos, venga. Mira, me encantó, bella. Venga. Oye, chiquillos, vengan, po. Por favor. Ay, la señora, Nos falta una. Qué miedo. Vamos para allá. Ya, que pueden cruzar con nosotros. Es para jugar a la ronda nomás. Porfa. Oye, ayúdanos. Ven. Ya, la Samantha ya. Un, dos, tres. Arroz, gole. Yo la jona está jugando. ¡Con esta sí! ¡Con esta no! ¡Con esta señorita me caso yo! ¡Gracias! ¡Algún carnet que termine con el Ruizá, por favor! ¡Con esta no! ¡Con esta señorita me caso yo! ¡Ya! ¡Tengo un carnet! ¡Carnet con el acá! ¡Algún carnet que termine en raya acá! ¡Acá está! ¡Un semáforo! ¡Oye! ¿Un carnet? ¡Ay! 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 ¡Al tiro, pura! ¡Para con la pelota! ¡Ya, ahora tiramos plata al tiro! ¡Ay, por favor! ¡Raya acá! ¡Mira! ¡Sí! ¡Raya acá! Es mi marido, por si acaso. ¡Gracias! ¡Y ahora! ¡Va a cambiar, buena! ¡Gracias! ¡Gracias!
¡Huevona, me voy a sacar la concha, no vale! Sí, por favor, gracias. ¡Dios, espérate! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Tía, deme 100 pesos! ¡Tía, deme 100! ¡Tía, si tiempo programa, deme 100! ¡Tengo que juntar 500, por favor! ¡Tía, deme 100! ¡Tía, deme 100, por favor! ¡Grábelo, mira! ¡Grábelo, la tía, mejor! ¡Maravillosa! ¡La de Cova! ¡Tiro, eh! ¡Tranquilo, ya grabamos la platita! ¡Hostia, cuánto va, weona! ¡Ay! ¡Chapo, venga en el semáforo! ¡Oye, chiquillo, por favor! ¡Quiero un programa de internet! ¡Regálenlo! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Tome, le doy la pelotita! ¡Tome, usted! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, que nos regala 100 pesos! ¡Teníamos 200 pesos! ¡200! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ay, a ellos, mira! ¡Uno, dos! ¡Ay, la mucho voy a regalar 100 pesos, mira! ¡7, 8, 9! ¡Ay! ¡Tía! ¡Tía, 100 pesos! ¡No, ya pasamos los 1000! ¡Palpalo! ¡Punto! 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 ¡Vámonos para allá nomás! ¡Vamos para allá nomás! ¡Vamos a buscar plata al otro lado! ¡Punto! ¡Punto! ¡Vale, ya estoy contigo! ¡Respira! ¡Respira! ¡Estoy muerta! ¡No voy a poder hacer show! ¡Punto! ¡Punto! ¡Oye, una escuchada muy mala que me da la canción! ¡Estoy de esa mierda! ¡No tomo nunca más en mi vida con jote donoso! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos los 1000 pesos para la siguiente prueba. Tenemos que tomar un colectivo que nos deje en el faro. Esto es realmente increíble, weona. Estar caminando acá en las calles de La Serena y estoy muerta. Y la gente nos ve así como que nosotras fuéramos algo raro. ¿Cómo que nos humillan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es realmente increíble. Desde La Serena. Sigue para abajo. Pero tomamos acá fuera de la biblioteca. Sí, por eso. ¿Alguien sabe dónde sale un colectivo para el faro? No voy a avisarle a todo mi público, no voy a hacer show y ya no sé. Permiso. ¡Ay, alguien que nos lleva al faro! ¿Cómo no hay asalto? ¡Abajo, conche, comadre! ¡Ay, la falda! No doy más. Lo único que pido es un vaso de agua, conche, comadre. No, no, vamos, un auto. Estoy cansadísima, pero todo esto por ustedes, por lo que estoy haciendo. Ay, no. No pongo una cuadra. ¿Van al faro? ¡Todo el faro! ¿Me tiro para el faro? ¿Dónde salen? ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué rico el pelado! Hola, mi amor. Hola, chiquilla. Vamos, Titi, vamos. Esta es la prueba más extrema que hemos vivido, concho de tu madre. Tengo ganas, Tengo a preparar la callampa, weón, y me duele. No, weona. ¡Ay, permiso! Debo decir que estamos realmente cansadas, concho de tu madre, porque hemos corrido más que una puta de los pacos, weón. ¡Vale! Hola, cabrón. Paga jingo, chiquillo. Ay. Mira la chiquilla de acá. ¿No ves que es estupenda? Camino para allá. Camina, sí, la mía está ahí en el colectivo de acá. Sigue nomás, sigue. Vamos, weón. Ahí hay un colectivo. ¡Paro! ¡Va el paro ahí! ¡Porque la gente grita! ¡Ah! ¡Un colectivo! ¡Por favor! ¡Ay! Allá, adelante. ¡Al paro! Ya, tú vale. ¡Vamos al paro! No, no, va. Mira, abajo. Hola, graba que nos estamos subiendo.
Ya estamos por supuesto cumpliendo la última prueba, nos vamos al faro. Con el peli igual mejor. ¡No viene ninguno! ¡No viene ningún colectivo! ¿Qué hago, negra? Vamos allá, que está la micro curiosa. Mentira, que si llegaron la otra nos van a ganar la prueba, quedamos negras. Nos vamos a perder medio millón de pesos y no es la idea tampoco. Obviamente yo estoy compitiendo por este medio millón de pesos para donar una fundación que se llama Cote Donoso. Una cerveza para ella. Bueno, ¿qué tal que las otras todavía no pueden tomar el colectivo? ¡Van ahí, José! Tío, tiene que apurarse, por favor. ¡No! ¡La prueba, por favor! ¡Tío, se subieron, por favor! Muchas gracias, tío, estábamos esperando hace rato. No se te vaya a salir la peluca, vaya a quedar pelando y vamos a preguntarte. Oye, bueno, sabéis que te lo juro que esto es más difícil que hacerlo en Santiago. Oye, miren la cara de la Cote, por favor, público de Santiago, público de Chile, miren la cara del hueco. Titi, bueno, así cansada, ¿y tú? Oh, gente, hemos corrido demasiado. Mira cómo estamos. Tío, no va a dejar el mismo faro, yo creo. Sí, pues, tío. Así como la buena onda. Oiga, tío, es que ¿sabes lo que pasa? Que nos vamos a perder millón de pesos y la otra. Dos hueonas se vienen detrás. No nos pueden ganar. Igual es lindo. Ya, pero no, ay, cállate. No, tú. Y mira, en mi vida que hago una prueba tan extrema como esta. Sí, primera vez. Te lo juro, sabes que no. No sé. Cuando firmé el contrato no leí las letras chicas. Bueno, pero si te dije que la leyera y... Mentira. Pero nunca pensé que iba a ser tanto. Chicos, hoy estamos recién empezando y yo ya estoy muerta de cansada. Uy, sí, amiga. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que ganar. Hoy día tenemos que ganar nosotras. Sí, tenemos que ganar. No, la pacha de Sola no puede ganar. No, Maracaculia. No, esta Maracaculia jamás puede ganar hoy día. Jamás. Y esa narigona de la Cote Donoso tampoco va a ir. Cursando curado, oye, sí, pues, capaz creerlo. Que gane por nariz. Oh, me metí, ya puede ser, pues, por esa nariz, weona, lo va a ganar al tiro. Allá viene. Ya, pues, tío, ¿no? ¿Cómo va a estar? Tío. Oh. Sí, ya vamos en el colectivo. Vamos al faro norte. Al faro norte. No, al faro. Al faro, pues, al faro norte se va a ocupar uno. Sí, al faro norte se va a... A otras cosas. A otras cosas. Sí. A las que vienen de Santiago, vienen al faro norte, al tiro. No paga ninguna persona para allá, tío. No, no me digas esto, que soy histérica. Soy una mujer con muchos problemas. Sí, a mí una vez me llevaron. Ya, ¿y cómo le pasó? Ah, estupendo. Vi mucho, unos paisajes muy lindos. Ay, oh, qué bueno. Sí, unos árboles así que se movían solos. ¿Verdad? Sí. Nos fuimos mierda. Ya, el tío está agarrando vuelo, por supuesto, para llegar al faro y terminar esta prueba. Uy, estamos llegando. Ojalá que no lleguen las otras. Adelante, ojalá. Tío, que le vaya bien. Espérate, por favor. Esta es la prueba, tomar el colectivo y llegar al faro. ¿Y ahí hay otra prueba? Hay otra prueba más, la última. No, no. Quedan más pruebas. Me tira que tirarlo al agua, Titi. Ay, mentira. Estoy en otra estrequini. Bueno, estamos ya acá en La Serena, obviamente grabando para toda la gente de Santiago, weona. Ya estamos llegando al faro, ya estamos ya ganando. La prueba en el día de hoy de vértigo en la calle para ustedes. Weona, regio La Serena, maravillosa, no quiero dejar la regalada. ¿Quedaron ya? ¡Ay, cabeza! Oye, tenemos que tener una persona para sacar una foto para terminar la prueba. Una persona en brazo. Una. Ay, te puedo tener en brazo, tira de verde. Ven, para sacar una foto. Ven. Acá, ya. Ven, ponte en medio. Un, dos, tres. Toma. ¡Allá! 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 ¡Ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tengo seguro!
No, como tres plumas. Ay, malo, niña. No. ¿Cómo tomarlo en brazos? ¿Quién toma en brazos? ¿Quién? Ustedes toman. Ya, aplicamos mucho. ¡Párate, Jay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No falta! ¡Ahí hay otra! Una. ¡Mira la cote, se cagó acá! ¡Tres! ¡Tres! ¡No falta una! ¡No hay más, pues, weona! ¿De dónde querés que el saque? ¡Ahí! No, una pluma, señora, una pluma. Con una pluma por ahí. ¡Una pluma! ¡Ay, se despedió otra, conté! ¡Mira, se te travesti! ¡Para allá! ¡Necesitamos una pluma! Ahí hay otra pluma, mucha huevona. ¿Dónde? Ahí. ¡Maraca, con chito, madre! ¡Necesitamos la pluma! ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¡Qué rabia! Chiquillo, no viene una pluma por ahí. ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¡Acá! Ahí. ¡Sácasela! ¡Sácasela! ¡No importa la paloma! ¡Ya! Una ciudad maravillosa, la más bella, la más linda de todo Chile. Así que nos despedimos juntos, por supuesto, a la mejor discoteca de La Serena y su nombre es Arcángel. ¿Cuánto corrí? ¿Y cuánto corriste, Titi? Mucho. ¿Y te gusta correr? Ah, sí. ¿Y cuándo prefieres correr? ¿De día, de noche, de tarde, de mañana? No, a cualquier hora, sí. Cualquier hora uno puede correr. ¡Ay, me corré! ¡Me curaste! ¡Ah, le vamos a el vestido se te vio venga! Y vamos con el concurso de esta noche, por supuesto, fuerte el aplauso. Es maravilloso. Voy a invitar obviamente a cuatro personas del público que nos vengan a acompañar para ayudarnos esta noche. Tenemos nuestro cuarto participante, fuerte el aplauso. Vamos a entrevistarlo esta noche, obviamente, a cada uno para conocerlo. Y como es de costumbre, siempre vamos a empezar con las mujeres. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Diga la cara, con Cote ahí.
Entrevista a su participante. ¿Su nombre, mi amor? Daniel. Daniel, acá. Un aplauso para Daniel. ¡Oh! Oye, cuéntame una cosa, 20 añitos, mi amor. Sí, eres gay, po. De siempre. De siempre. ¿Eres activo, pasivo, moderno? Chavo, pero no importa. O sea, aquí ya vimos pura y ambigua. ¿Eres pasivo, activo, moderno? No, pero ya dime a mí, no lo voy a decir a nadie. ¡No! ¿Eres pasivo? No, eres moderno, regio. Mijito rico, sí, voy a jugar un partido. Oye, mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¡Paula! ¿Cómo te llamas, Paula, si vos sos mi hombre? Paula, ¿eres Paulita? Oye, Paulita, cuéntame una cosa. Paula en sus casas, no voy a confundir, no es Paulito Ruiz, es Paula. Paulita, ¿cuántos años tienes, mi amor? 18, qué chiquitita, mi niñita, come titito. Oye, chiquitita, 18 años, eres lesbiana de siempre. Sí. ¿Sí? ¿Qué te dicen en tu casa, tu mamá, así por ser, así como chupa choro? No, nada, no le gusta, o no sabe. No sabe. Te tenemos una sorpresa esta noche. ¡Que pase la mamá! Tía, venga, como que usted es la mamá, me saque la chucha. Oye, Paulita, vamos a conversar esta noche nosotros, tú vas a ser mi pareja, ¿ya? Regio, mi amor, ¿tu nombre? Francisco. ¡Francisco! Chiquitito, qué tierno. Francisco, ¿cuántos añitos tiene? 19. 19, ¿es mayor que tú? Menor, menor. ¿Y quién tiene 18? Ella. Paulo, papá, Paulo. ¿Quién es este cuñado? Regio, Oye, 19, 18, ¿cuánto? 19. No me des más copete para acá, Julia. Oye, 19 añitos, ¿eres pasivo, activo, moderno? ¿Se puede preguntar eso? ¿Te molesta? Versátil. Eso es adaptarse como de la C a cualquier situación, weón. Como always, weona. Qué regio. ¿Tu nombre? ¡Ay, no, José, la tía! Yo dije, weona, que cambió el nombre rápido. No, si llegué hace rato. Póngalo al medio ahí. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Mario. Mario, te voy a abrochar ya. No. ¿Lo tiene? Mira, sí, amigo. Weona, alguien está aquí. Ya, ahí, lo voy a dejar ahí nomás, que me pone nerviosa, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mario. Mario, ¿cuántos años tienes? 27. 27 añitos. ¿Eres gay? Siempre. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Dónde están? ¿Cuál? Mi amor, en todo caso, yo no lo quería tocar. Yo le estaba echando así como que se asomaba algo, así como por el lado. Oye, esta noche vamos a hacer un concurso que se llama Reventar Globo en la Mejor Pose Sexual, ¿ya? Para cada uno hay un participante, Cote Donoso con el primero, yo con este culiao, tú con ella y tú con él, ¿ya? Vamos a comenzar, obviamente, por la más inteligente de todas, la Titi. Ah, ¿pero por qué yo primero? Porque tú sos la escogida por Dios. Ah, ya. ¿Ya? ¡Eh!
a usted la más decente de todas las niñitas que la lía mujer lampiña por ahí. Pelo. Ay, ya. Ahí, estos dos maracas. Y ahí salió uno y dos. La lía no tiene un pelo de tonta. Mira, ahí está. Vamos entonces con la pareja número 3, la lía desde ahora ya. Eso tampoco, ah claro, yo ahora no juego. Oye,
Yo antes de terminar obviamente el programa, yo quiero agradecer a una persona que siempre se pasa y lo atiende regio, obviamente, que es el dueño de Arcángel Discoteca, que es Marco, que está en el público. Fuerte el aplauso para él. Y otra persona que voy a llamar es una señora que se encuentra. Venga, venga, venga. Energía positiva. Ahí sí. Ya. ¡Fuerte el aplauso para la tía! ¡Lista! Oye, la tía Luisa es la tía de acá, de Arcángel Discoteca, la tía de la cocina. ¡Qué huevona la vieja! ¡Ay, cocina para mamá! ¡Oh! Esta hueá está batida. ¡Fuerte el aplauso a la tía! ¡Oye, a ver! Mamá, te dejaron negra, no hay ninguna que cocine como ella, ni siquiera tú, weona, que me da así, weona, pura papa frita y nada más. Oiga, tía, quiero que nos cuente una cosa, porque ¿dónde está la mejor opción para venir a pasar la vida acá en La Serena? Por supuesto, discoteca. ¡Sí! O sea, ¿se nota que está más de otra vez? Pero se nota. Oiga, tía, le hemos pasado realmente. Muchas gracias por recibirnos siempre tan bien, usted tan amorosa. Va a salir obviamente nuestro programa La Tía de la Cocina, porque vamos a entrevistar, va a ser un programa, una sección de mi programa Cocinando. Cocinando con Luisa. Cocinando con Luisa. Claro. Sí, podríamos aprender a pelar los picos. A pelar tomate. A pelar tomate. Fuerte el aplauso para la tía. Gracias, tía. Y obviamente ya estamos despidiendo este gran programa que realmente lo hemos pasado regio. Bueno, un programa. Una hora, un día subido y más de 1500 visitas, realmente es maravilloso, así que muchas gracias chicos por ser tan leales y tan fiel obviamente a mi programa y a mí obviamente a la panchita. Y quiero despedirlas a ella, tomémonos un copete antes. Ya, me encantó. ¿Algún mensaje para la gente que está manejando y tiene que beber alcohol? Sí, si usted maneja, no tome alcohol. Y si toma alcohol, no maneje. Y si no toma alcohol ni maneje, porque es pobre. Pero hay que tomar. Por favor. Sí. A la gente que se droga, que no se junte más con la Cote. Esto es lo que le dije a la tía Rosa. Ok. Cote Donoso, tú. Como la mujer más sana de la quinta de la quinta de la quinta. Oye, maricona culiá, pero bueno. Bueno, si sigue boca, no sepo. Tú, como la más drogadita llamada alcohólica de La Serena, por supuesto, ¿tiene algún mensaje para la gente, a los niños de la casa que te van a ver en este momento? No, que sigan drogándose, tomando, que es lo mejor que hay. Y ahora como se va a acabar el mundo, sigan tomando, háganse cagar, conche tu madre. Pero siempre cuides. No se cuides si va a terminar el mundo ya, weón. No, si va a contar 4 días, no, no se va a acabar, se equivocaron. ¿Por qué? Porque, corrieron mal el calendario. En 25 años más. Hoy nunca me cuidé. Dijo la verdad, no. Pero no importa, Titi, si se acaba aquí, bueno, a cualquier momento se puede acabar. Sí, no, no. Yo tenía metido los brillos. No, si se acaba, empezamos uno nuevo. Pero ¿cómo voy a empezar un mundo nuevo si no va a haber nada? Te acabaste. Ah, lo empezamos de nuevo, po. Así va una la nieva. ¿Cómo así? Un arca. Ah, un arca. ¿Quieres travesti? Sí. ¡Oye, esa arca, weón! Imagínate las travestis todas cortas arriba, weón, a la faldita. No, y sin máquina afectada. No, weón. ¡Oye! ¡Puta que sufriríamos! ¡Puta que sufriríamos! ¡Yo lo digo por mí! ¡Qué terrible! Igual imagínate ese rayo. ¡Oye! ¡No me ven la vida si la mujer también!
¿quién viene del mono, pues, hueona? Oye, de verdad, así estamos despidiéndonos esta noche, la hemos pasado realmente increíble. Fuerte el aplauso para... Pero weona, nada que medir la nada porque la hemos pasado regio, ¿cierto, Titi? Sí. Yo la he pasado estupendo. Igual al dulce. Igual al dulce. Ay, oh, no, me quedo ni en aquí. Bye. Serena, cuarta región norte, chico. ¿Viste que no era buena, no?